¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, a partir de este momento. El boletín del día de hoy del Ministerio de Salud Pública arroja que se realizaron para el día de ayer. Uno no sabe ya, porque por lo que ha dicho el ministro, los resultados se reciben con posterioridad. Sabemos que mucha gente tiene atrasos significativos, pero están diciendo que en esto están valoradas, vamos a ver, 2,584 muestras procesadas, 2,584 casos confirmados. Ya arribamos a los 24,645 para 540 casos nuevos. Hay dos defunciones en el día de hoy que se reportan, y los recuperados son 14,293, casos activos 9,717, y dice que una tasa de letalidad de 2.58, la positividad de 18.94. Se están procesando más muestras, por lo tanto vamos a encontrar más casos. Estamos hablando de 2,584 pruebas. De esas pruebas, bueno, pues hay casos nuevos 540, pero ahora hay mucha confusión, me parece a mí, porque como el ministro dijo que hay algunas clínicas privadas que tardan hasta 3 meses en reportar, quiere decir que no han reportado prácticamente, pues entonces es un desastre, porque no tenemos idea de lo que está pasando en las clínicas privadas. Yo creo que en ese sentido sería importante aclarar, pero sé que mucha gente está pendiente. Hoy no tuvimos la transmisión en vivo con el ministro de Salud Pública. Está en una emisora de radio, hemos sido avisados casi ahora mismo justo comenzábamos nosotros. Por lo tanto, este boletín está enviado, como lo envía todos los días la Presidencia de la República, de forma física, y por eso le estoy comentando a ustedes, porque sé que muchos no saben cuáles son los resultados de este día. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, por supuesto, y a los que están fuera del país a través de mi canal de YouTube, muchísimas gracias. Ayer tuvimos algunos inconvenientes con la transmisión, hoy estamos en vivo. Agradecemos su paciencia y a la gente que comparte, que se suscribe, que entra y que ve el contenido. Hay mucha gente que en las últimas horas se ha estado suscribiendo, hay detalles fundamentales, hemos estado muy atentos a todos los detalles de esta pandemia, por ejemplo, para tener para ustedes, bueno, pues la información de forma correcta. He estado atenta también al tema de las fiestas que se hacen y de las reuniones, al margen de toda norma, de toda regla, de increíble, que se están haciendo en el país. Y yo quiero ser muy específica con ese punto, porque me parece vital. O sea, nosotros tenemos un aparato económico que está detenido literalmente, porque tenemos el COVID-19. Esto ha afectado la vida de muchas personas, esto no es un juego. Es decir, cuando nosotros tenemos personas que están en sus casas sin poder trabajar aquí mismo, o sea, todas las empresas, aquí mismo hay compañeros que no están aquí trabajando hoy y que están en su situación de suspensión, cobrando una parte nada más por fase o por lo que sea, y las empresas tratando de salir adelante. Y usted me va a decir que eso pasa supuestamente para que no estemos juntos, mientras usted ve toda esta juntiña en nuestros barrios, en nuestros sectores, la policía va. Alguien me escribía de un barrio y me dice, aquí lo que no ha parado de funcionar son los puntos de drogas. O sea, usted ve las fiestas, usted ve lo que pasaba, que le mostraba el video de lo que pasaba en la zona de Boca Chica, en Andrés Boca Chica, me dicen que eso es así siempre. Usted ve lo que le dije del sector de restauración, donde todavía ayer me estaba reportando que es una situación la que se dio el fin de semana impresionante. Usted ve o escucha de los videos de lo que pasa en el ensanche Luperón en diferentes lugares. Entonces, yo he estado presentando las fiestas que organizan las personas, que organizan las comunidades, gente joven sobre todo, que se sienten que son imbatibles, que eso no le va a pasar a ellos. Pero eso tiene que ver con la autoridad, porque hay una autoridad para eso. O sea, no es para que, eso no es una cuenta que corre solo por cuenta del pueblo. Sí es verdad que uno aspira a que los ciudadanos tengan un sentido común, a que hay un sistema educativo, pero sabemos que aquí hay muchos mundos paralelos al mismo tiempo. Hay gente que ha tenido oportunidad de educarse, que ha tenido la posibilidad de ser responsable, de estimar cuáles son los riesgos, de cuidar al otro, y hay sectores que es un sistema anárquico totalmente, donde ahí la policía ni entra, y si entra es para negociar, o lo reciben a botellazos, como pasó en los callejones de la circunvalación. Entonces,
Hemos hecho un llamado sobre eso, he estado presentando, agradezco a la gente que me está enviando las imágenes, los que me puedan mandar imágenes lo mandan, si el fin de semana se desmadra otra vez, vuelvo y lo pongo, no porque tenga nada contra la gente, no es contra la gente, es que eso hay que regularlo, eso no puede ser, porque todos nosotros, todas las empresas, todo el país, la gente que quiere viajar, la gente que tiene que salir, todo se ha detenido. El dólar ha subido, las condiciones de la gente se vuelven más precarias. O sea, esto tiene un efecto sobre la economía de la gente. Y usted se imagina la gente, los que tienen pequeños negocios, que están suspendidos, aquellos que con sus sueños, con sus ideas, con sus aspiraciones, montaron un restaurante y ahora no pueden operar. Ay, no puede operar el restaurante y sí puede darse esta situación que yo le voy a presentar, por ejemplo. Y yo le voy a presentar varios videos de situaciones que se dan. En el día de hoy entro en la fase también política. Este es un tiempo extraordinariamente difícil, y es difícil porque todo pasa por el tema de la política, todo pasa por el sedazo de la política. Si dices algo es porque hay mucha gente que dice la verdad conveniente a su partido político. A mí no me importa de qué partido sean, si le hacen una cosa, pues nada, se pone. Y lo aviso por eso, porque siempre está, ay, porque si sale este video y usted ve que lo agarra una parte, si no le gusta, si no le favorece, ay, qué mal. Si le favorece, una fiesta de palos, como dicen en el Ceibo, una fiesta, porque me pusieron lo que me gusta. Independientemente de a quién le guste o no, a quién le sepa vinagre o no, a cómo le vaya o no, hay cosas que están mal siempre, no importa quién las haga. Y en ese sentido quiero llamar la atención de las entidades políticas. A mí me parece suficiente el tema de cómo se reparten aquí las supuestas ayudas. Siempre hemos sido críticos, siempre, toda la vida, no importa que haya campaña, no haya campaña, los fines de año, por ejemplo, en diciembre, cuando le tiran a la gente una cajita con lo que sea, una funda, ese remolino de gente. Es algo que aprendí desde que era niña mirando el reparto de muñecas y bicicletas. Mi madre, en una familia pobre, no nos permitía ir a eso, en el Ceibo, que iban y todo el mundo, y la gente sufría. Y las señoras sufrían porque te pueden tirar, puedes sufrir cuando están esos empujones por un poco de lo que sea. Y eso va sembrando una cultura nefasta para un país, una cultura que no nos mejora, un hacer que no nos hace mejores personas ni mejores ciudadanos. Entonces, cuando usted está en una empresa y dicen, ok, señores, tenemos un almuerzo, vamos a repartir la comida, es tipo buffet, y pones los platos ahí, y pones cuatro cosas para que se sirva cada uno, el arroz, la carne, la ensalada y el postre. Y tú ves que las personas más fuertes, los hombres más fuertes, más jóvenes, se mandan delante para la fila, para comer, para coger, y cogen y se sirven, 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 y se van con esa cantina, porque eso es horrible. Y eso se fomenta también en la práctica política. O sea, ¿qué es lo normal? Bueno, que diga a la señora mayor, que se encarga de lo que sea en la empresa, tú le digas, mire señora, venga por favor, eso es ser un caballero, eso es ser una persona decente, la gente joven, mire, y nosotros tenemos problemas con eso, hasta con el reparto de comida, tenemos problemas serios, porque es a la garata con puño, y eso es fruto de todo este quehacer político que se hace de ese modo. Entonces, no, eso es a garata con puño. Y ahora la garata con puño en plena pandemia es muy peligrosa, es muy riesgosa. Yo ayer en la tarde recibí en vivo en el momento que se producía, pero lo dije, déjame darlo para ponerlo en el programa, las imágenes de un reparto que hacía probablemente algún candidato del Partido de la Liberación Dominicana, no sé quién era, pero obviamente están los símbolos del partido, y era del PLD, que hacía un reparto en la comunidad de Cumayasa, en La Romana. O sea, esa comunidad está tranquila y tenemos al ministro de Salud hablando en todos los medios, distancia social, quédense aquí, señores, prudencia, mascarilla. Pero eso lo rompen los candidatos y entonces todos los candidatos tienen un compromiso, pero me parece que los candidatos del Estado, del gobierno, todavía un poquito más, porque oficialmente el gobierno nos está llamando a todos a limitarnos en ese quehacer de cercanía y de junte. Yo les voy a poner este video para que ustedes vean lo que estaba ocurriendo en Cumayasa para el reparto de unos sacos de arroz, del cual también tengo una foto. No!
Entonces ustedes están viendo, director, puede repetir estas imágenes mientras me busque el saco de arroz que se lo acabo de mandar, el que estaba repartiendo. Esas imágenes que llegan desde Cumayasa, me lo mandaba alguien que estaba en ese momento en la comunidad. Ahí sale todo el mundo, ahí hay gente que va y que va sin mascarilla. Ustedes ven esa juntilla. Ustedes ven, algunos tienen mascarillas, otros no tienen. Miren el de la pañoleta roja en el cuello, miren las mujeres ahí, algunas que sí, otras que no, a pelear por un saco de arroz. Entonces esa es la política nuestra. No, yo no me conformo con eso. Yo sé que probablemente uno es como si estuviera ajeno, pero ven acá, no es correcto, no está bien, no está bien en plena pandemia que esto se haga, no está bien. Y deberían los partidos políticos, todos sin excepción, instruir a sus candidatos y candidatas para que estas cosas no estén ocurriendo. Si ustedes van a la cuenta de Instagram de la periodista Susana Flete, que trabaja para Teleantillas, Susana hoy publica las imágenes de la gente esta mañana detrás de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, haciendo fila el molote de gente buscando gas. De que reparte Gonzalo Castillo. Entonces, el molote de gente buscando gas. Y ahí mismo, dice ella, un señor trabajando con soldadura, que una chispa de eso se va para el gas ese, y entonces tienen la gran tragedia, porque se paran en cualquier sitio, no importa, no se toma en cuenta ninguna previsión. Entonces, eso no está bien. No me importa qué partido lo está haciendo, no es correcto. Yo pienso que eso no debería constituir un aliento para ninguna candidatura. Por lo que esa gente de Cumayasa que estaba en sus casas salieron fue por este saco de arroz, a buscar ese saco de arroz que le estaban repartiendo desde esos camiones. O sea, ellos iban, hacían sus filas, tenían todo el tormento, y yo le mandé el saco de arroz, no sé si lo tienen, pueden ponerlo, porque el arroz no, ese era el saco de arroz que le estaban repartiendo ayer. Ahí tienen ustedes, no es un video, es una foto, para que ustedes vean, o sea, toda esa gente estaba ahí por el saco de arroz que va con el logo de Gonzalo Castillo. Y eso pasa sobre todo en un sistema político tremendamente clientelar. ¿Quién reparte más? El que más dinero tiene. ¿Quién generalmente más dinero tiene y más posibilidades? El que está en el poder, el que está en el gobierno. Tiene mayores facilidades, mayores oportunidades y así, arroz, lo que sea, repartiendo. El otro día veíamos los pollos y hemos visto muchas imágenes que no están bien. Y no nos hablan bien de lo que somos en términos de sociedad política o del fomento que se le está dando. Esto, como les digo, ocurría en Cumayasa, o sea, comunidades donde la gente está separada, donde la gente está en sus casas, donde mucha gente trabaja, por ejemplo, en el sector turístico y no está yendo a sus trabajos, al sector turístico, porque hay una pandemia que ordena que nosotros tengamos que tener una distancia, que usted tiene que tener una mascarilla, que ahí estamos en fase 2, ahí se rompen todas las fases, ahí no hay fase, entonces tú rompes todo eso. Para hacer eso, lo mejor es que digamos, vamos a abrir el país y vamos a trabajar todo el mundo, a sudar el lomo y a ganarse el arroz. Hay familias de esas, hay gente ahí que trabaja en el sector turístico, que es mejor que lo den en su trabajo, sudando el lomo y ganándose el arroz, que estar en una fila, arremolinando todo el mundo y corriendo riesgo todo el mundo. Eso no está bien. Me parece a mí, yo no sé qué piensan ustedes. Obviamente aquí todo pasa por el sedazo de la política, estamos en pandemia y en temporada política. Lo peor que nos pudo pasar, porque algunos aprovechan la pandemia para hacer política, y la política pasa por la mirada de la pandemia, entonces todo es como que se contamina, todo se contamina, pero eso no está bien, indudablemente que no está bien. Voy a compartirles algunos videos más. Quiero compartir con ustedes esta que era comunitaria, me ponen las imágenes porque no tiene audio, que es del sector Los Mameyes. En el sector Los Mameyes, esta fiesta yo la subí, mucha gente escandalizada, realmente Los Mameyes, incluso la canción que suena apenas tiene un mes, y debo decirle que las imágenes que paso es porque la tengo verificada, es decir, no es porque alguien me manda un video a mis redes sociales y yo digo, ay, mire, esto ocurrió en tal sitio, no. Yo llamo a la persona, converso con la persona, hago las preguntas pertinentes y me aseguro y a veces contrato. En esta tenía incluso el mapa de la localización, de la dirección donde esto ocurrió. Y mucha gente de Los Mameyes me escribió y también entraron a las redes sociales para dar su testimonio de que esta actividad se realiza los últimos dos domingos, tiene realizándose. Es como si fuera un carnaval, una festividad. Entonces nos recogemos todo el tiempo, mucha gente haciendo sacrificio, muchas empresas sacrificadas, muchos padres y familias que no pueden trabajar porque estamos en pandemia. Y usted ve esto, entonces ¿cómo se siente la gente que tiene
que no puede trabajar, que tiene unas limitaciones, que está suspendido de su trabajo, de ese mismo barrio, de cualquier otro sector. Entonces, ese es un tipo de cosas también que yo me pregunto, ¿cómo, por qué nos pasa esto? Y voy a ponerles un video que tiene que ver con la situación hospitalaria. Yo he tratado de conversar en la medida de lo posible también con la gente que está en los hospitales, con los médicos que hacen su trabajo. Yocasta Lara, que es la presidenta de la filial del Distrito Nacional, ha estado varias veces en este programa, es alguien que visita los hospitales, que verifica lo que pasa. Entonces, podemos tener, tenemos la información oficial, le damos cabida a la información oficial, vemos los boletines, miramos lo que nos dicen, es lo que tenemos. Pero también es bueno mirar lo que pasa en el área, porque esta es una pandemia que una de las características que tiene el COVID-19 es que no te permite ir a los lugares. Todos sabemos que una cosa es que te cuenten, otra cosa es las imágenes frías de lo que ocurre, que te dicen, mira, ocurrió. Todo eso pasa por un contexto de cómo eso se expresa. Y otra cosa es estar en el terreno. Tres imágenes desde el terreno con la doctora Yocasta Lara, que hace su denuncia. Yo quiero ver primero esta, que es del hospital Rodolfo de la Cruz Flora. El triaje del hospital Rodolfo de la Cruz Flora, donde la doctora no tiene ninguna condición para trabajar. No es posible que en un parqueo y con esa indumentaria puesta un personal pueda rendir. Eso es indignante. Somos personas estudiadas y educadas para dar buen servicio, pero en esta situación así no se puede. Por favor, hale un rastreo. Con este calor, ¿cómo? Dime, con este calor, ¿qué buen servicio se puede brindar un ser humano 24 horas en una área así, en un parqueo? Eso es inaceptable. En un parqueo trabajamos. Somos gente, no somos perros. La doctora estaba enojada, luego ella entra al hospital por dentro y vamos a ver lo que nos cuenta. Las condiciones en las que laboran los médicos, en el antirrábico, no hay personal de limpieza, porque la personal... El antirrábico, hay uno que se llama Lora, Rodolfo de la Cruz Lora y Lora por dentro. Vamos a ver, si tiramos el antirrábico, nada, pero la gente sabe que es el antirrábico, pero hay uno que es Lora por dentro, Lora adentro, que es, una vez ella estuvo en el parqueo, muestra lo que ocurrió y todo eso, entra dentro del hospital. Entonces va contando lo que ocurre dentro del hospital. Me encuentro en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, donde hay varias quejas del personal sanitario. No hay medicamentos, no tienen sertralina, no tienen vitamina C, azitromicina, fluimicin, medicamentos de alto costo como el tocilizumab y los pacientes descompensándose. No hay ninguna condición para los médicos trabajar, solamente hay un médico emergenciólogo para la medicina general en emergencia y un médico general en el área de triaje, que es fuera en el parqueo, sin ninguna condición para el médico trabajar. Por lo que pedimos a las autoridades, al director del Servicio Nacional de Salud y al ministro de Salud Pública, venir en auxilio de los pacientes de este hospital y de los médicos también. Eso pasa en ese hospital, y yo quiero que veamos entonces el antirrábico. El antirrábico siempre ha tenido quejas, desde antes de esto, o sea, pero es un lugar donde van médicos, donde van sanitarios, o sea, personal especializado en esta área, y la doctora también les visitó para mostrarnos cómo están por dentro. En las que laboran los médicos, en el antirrábico, no hay personal de limpieza, porque la personal de limpieza un día no hay agua, como pueden ver. Esta es la condición. Todavía no hay agua en el antirrábico, tampoco en el hospital San Lorenzo de los Minas, donde opera una unidad del COVID. Es decir, los médicos van a atender a pacientes con COVID y no tienen agua para lavarse las manos. Ese arroz con huevo revolteado, esa es la comida que recibieron los médicos de turno de 24 horas en el hospital Calvente ayer. Bueno, ayer recibí la imagen, es de antes de ayer. No es posible. Y quiero animar a la gente, a las empresas que quieren colaborar, porque sé de empresas que se acerquen a los médicos, al colegio médico, y puedan avecentar un poco la comida. Hay muchas quejas por la comida. O sea, yo he visto muchas fotografías de comidas que reciben en las noches porque no hay como una coordinación. Los médicos trabajan 24 horas y médicos cansados, explotados, trabajando con el tema del COVID, con el miedo que tienen, por supuesto. Entonces, en esos turnos largos, ¿qué pasa? El personal del hospital que trabaja en limpieza y que trabaja en la cocina se va temprano y le dejan la comida y la cena junta, fría. La comida y la cena, se cerró la cocina.
Entonces, es ese tipo de comida. Wow, yo invito, sobre todo a las empresas, yo he visto personas que han preparado, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, si usted quiere hacer una obra de bien y usted tiene, por ejemplo, yo he visto eso en otros países, en España, que hay restaurantes que querían tener una colaboración con el personal sanitario. Nuestro personal sanitario se merece un poco más. Entonces usted dice, bueno, yo me pongo de acuerdo y el domingo la cena corre por cuenta de tantos ciudadanos. Digo yo, pensando un poco, una idea, ante eso que ustedes vieron. Yo sé que hay mucho apuro, que hay muchas actividades, que hay muchas cosas, pero eso no parece ser correcto como la comida para un médico que tenga 24 horas de trabajo y usted le lleve ese arroz con huevo, así, seco, sequito, arroz con huevo. Eso en el hospital Calventi, que lo recibieron, ahí están los médicos que los remitían. Yo voy a ir a una pausa. Cuando regrese de esta pausa, vamos a hablar de un tema que en estos días ha sido muy debatido, el de racismo. Ustedes han visto las protestas en Estados Unidos. Hay empresas que están tomando decisiones y hay quienes dicen que el cine no volverá a ser lo mismo, porque las mujeres negras, por ejemplo, cuando una mujer negra ganó su primer Oscar, lo ganó como sirvienta. Pasaron muchos años y cuando otra mujer negra ganó un Oscar como mejor actriz, también fue como sirvienta. Estereotipos que se repiten en la radio, en la televisión, en los periódicos, en la publicidad, en la vida del mundo entero, que se ha adaptado a pensar que las mujeres negras solo tienen cabida para ser sirvientas. Entonces, así encontramos muchos estereotipos que se repiten entre nosotros. Vamos a hablar un poquito de eso con un historiador, escritor y filósofo, además, Eliades Acosta Matos. Está aquí después de la pausa.